No estoy grabando la clase, me olvidé. Bueno, ahorita sí ya. Dice, bueno, procedemos a tomar la botella. Ya, procedemos a tomar la botella. De Coca-Cola. Y colocar el vinagre. Voy a llenar con vinagre. Ya. Y colocar el vinagre. Y con el embudo. Ya, ay, cierto, ¿verdad? Y con el embudo colocamos el vinagre. Ya, al revés, ya le puse. Procedemos a tomar la botella y colocar el vinagre con el embudo. Vamos a hacerlo en dos oraciones, ¿sí? Porque no les va a alcanzar. Procedemos a tomar la botella. Ya, abajito. Colocamos el vinagre con el embudo. Ahí sí estamos bien, ya. Una vez que colocamos el vinagre con el embudo, ¿qué hacemos ahora? Ponemos el bicarbonato, las dos cucharas de bicarbonato. ¿En dónde ponemos ese bicarbonato? En la botella. En el globo es el bicarbonato, el globo. Entonces, colocar el embudo en la boquilla del globo. Y rellenar con bicarbonato. Colocar el embudo en la boquilla sería del globo, ¿no? Y colocar las dos cucharas de bicarbonato. ¿De qué disque? De bicarbonato. De bicarbonato. Y colocar el embudo en la boquilla del globo. Colocar las cucharas de bicarbonato. De bicarbonato. Y hasta ahí todo bien. Está clarito, verá. Entonces ya colocamos el bicarbonato en el globo. ¿Y ahora qué hacíamos? ¿Qué hacían las niñas ahí? Le ponemos el globo en la boca de la botella. En la botella. Procederemos a botar el bicarbonato al vinagre. El globo solito. Pero lo hiciste muy rápido. A ver, estábamos ahí, dice, entonces, colocar las cucharas de bicarbonato. Ya. Luego lo pone, luego colocamos. Luego colocamos. El globo. A la botella. A la boca. A la botella. Porque si pones a la boca, capaz que después los estudiantes ponen el globo en su boca. Como ya les conozco. Ya, entonces ahí colocamos, luego colocamos el globo a la botella, dejamos caer el bicarbonato a la botella con vinagre y ahí se infla solo. Ya, y se infla solo, ¿no es cierto? Dejamos caer el bicarbonato. Y que se haga la magia. Empieza algo ahí, ¿qué es lo que empieza una vez que dejas caer el globo, el bicarbonato a la botella con vinagre? ¿Qué pasa? ¿Qué se produce? Va a salir. Aire. No es aire. Reacción química. Dióxido. Se produce una reacción química. Y por último, el globo se infla. Si de pronto no les alcanzó en esa hoja, se salta la otra hojita, que en la otra ya solo necesitamos dos líneas, ¿ya? El globo se infla solito. A ver. Según yo, si ustedes okay. Hicieron tal cual hice yo, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Profe, a mí dibujar. Profe. ¿Por qué? La otra página dijo que dibujamos el procedimiento. ¿Qué pasó, chicos? ¿Algún problema? Profe. Dime. ¿Será que puedo apagar un rato la cámara? Porque mi internet está malo. Hasta que se me estabilice nomás. Ya, solo un ratito hasta que se te estabilice ya. Gracias, profe. Les voy a esperar. Okay. Profe, toca dibujar. En el otro lado, esto ya, ustedes ya deben estar en el otro lado de la carilla. O sea, ya debemos... Ah, en el otro lado. Ah, vive en el otro lado. Profe, yo ya montándome por abajo. Ya. No te entendí absolutamente nada de lo que dijiste. Vuelve a repetir. Yo no sabía que estaba al otro lado. Y ya estaba pasándome por abajo.
Bueno, pues la cosa es que ahorita ya estamos todos en el otro lado de la hoja, ya estamos en la página número 14, donde deben quedarnos dos lineecitas solamente para poner lo que se produce ya. O sea, para poner como quien dice la explicación es, al mezclar el bicarbonato con el vinagre se produce una reacción química y la presión hace inflar al globo. Eso es lo que vamos a poner al último de los últimos. ¿Ya? Y con eso terminamos, chicos. Hasta ahí se termina, abajo le quedó solamente el cuadrito, que es donde nosotros vamos a graficar. Hasta ahí les voy a esperar un ratito. ¿Copiaron ya lo de arriba? Sí, me imagino que lo de arriba ya está ya. Hasta ahí por lo menos, vamos a bajar. Ya, eso es todo. Y les voy a esperar un momentito mientras les observo que estén trabajando. Profe, yo haciendo la letra bien apegadita para que no, para que te alcance. Para que me alcance, ya al lado ha sido también, al lado también ha sido otra hoja en lo mismo. Ay, justo lo que les pasó a algunos niños de ayer. Por eso yo les decía, chicos, tenemos dos páginas para hacer. Pero bueno, sí tenemos la otra ya. Gabriel, Quirola, estás con la cámara apagada, lo mismo Valentina y Samantha. Profe, yo Valentina Mera, estoy en dos dispositivos. La una cámara está prendida y la otra apagada. Gracias. ¿Y Samantha? A mí no me vale la cámara. Samantha Lincango, prende la cámara. Y también, profe, como Francisco, estás, se te enfoca todo al techo, pero no a la carita. Profe, mi tablet está colocado a mí. Profe. Ya, entonces le voy a bajar un poquito más, chicos, para hacer el gráfico, ¿no? Porque necesitamos hacer el gráfico del globito en la parte de abajo. Me imagino que esa partecita ya debieron haber terminado. Sí, ya terminé todo. Yo voy a dibujar. Ya, oye, muy bien, David. Voy a dibujar con las herramientas ya. Este gráfico que voy a hacer acá abajo tiene que estar pintadito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, verá que usted tiene bastante espacio, no vaya a hacer un dibujo pequeñito, tiene que hacerlo grande. Ya, aquí tenemos, ¿qué será esto? ¿El qué? La botella. No, o sea, el vaso de bicarbonato. Tampoco, ¿no? Es el medio vaso de vinagre. Ya, muy bien, es el medio. Media botella, profe. Ya. Aquí vamos a hacer el bicarbonato al ladito, que es la... Bueno, vamos a imaginarnos que aquí están ya dos cucharadas. Ya. Ya. Hará, por favor, en tamaño grande usted. Yo estoy haciendo pequeñito. Y acá tenemos nosotros la botella. Una botella... Ay, no, esa botella qué fea. A ver, voy a hacerla de nuevo. Es una botella de medio litro, de esas que usted a veces compra el agüita, ¿no? Yo hice la botella, o sea, ya inflando el globo. Sí, exactamente. Yo también le voy a hacer aquí al globo. Claro que el globo es bien redondito, ¿no? Ya. Y en la parte de acá abajo tenemos lo que está haciendo el efecto, esa reacción química del vinagre con el bicarbonato. Hace mucha espuma, ¿no es cierto? Ya. Ya, listo. Igualito que usted la hizo, pero es más grande. Uh-huh. Ah, qué bueno. Exactamente, así tienen que hacer. Algo nos falta aquí, ¿qué será? ¿Qué otro material nos falta? El embudo. Embudo, muy bien. Entonces, el embudo lo vamos a dibujar así. Bueno, yo creo que todos alguna vez en la vida han visto o tienen en la casa un embudo, ¿no? Profe, yo no he visto ni he tenido un embudo. Yo también, profe. Un embudo. Sí tenemos en la casa, se necesita a veces para los líquidos, ¿ya? Ahí está el embudo. Eso tiene que estar pintadito muy bien, Jesús. Pinten, por favor, eso y ya sabe cuál es la misma tónica. Si usted terminó las dos hojitas, ahí recién me puede decir, profe, ya. De lo contrario, si tenemos tiempo todavía. A ver, hoy es 8 de diciembre.
profe, bicarbonato no lo voy a pintar. Profe, ya terminé. El bicarbonato no, porque es blanco ya. El profe, ya terminé. El vinagre también, profe. También es blanco el vinagre. Ya. Mira, profe. A ver. Dale la vuelta a la hojita, por favor, David. La hoja anterior, porque necesito ver que esté todo trabajado. Las dos hojas voy a calificar. Muy bien, David. Muy bien, David. Espera un ratito, ya te pongo aquí. Ya, hasta ahí le voy a esperar un ratito, chicos. Pues que terminan más saliendo. Sí, David. Si ya les noto, si ya les veo que terminaron. Sí, queremos quedar, profe. Terminé, profe. Ya. Chao, profe, puede ser. Feito. A ver, ¿quién más terminó? A ver, Jesús, da la vuelta a la hoja. Listo, Jesús. Ya. Chao, profe. Chao. A ver, Matías, muy bien, dale la vuelta a la hojita, Matías. Sí está escrito en la parte de arriba, Matías. ¿Qué pasó en las primeras líneas? La primera sí la hice, profe, pero como le digo, no sabía que tenía atrás y por eso le hice todo junto. Ay, ay, ya, bueno, Matías, listo. A ver, Pedro. A ver, pero me quedo. Ya. A ver, dale la vuelta a la hoja, por favor. Ya, muy bien, Pedrito, listo. Ya, profe, chao, profe. Profe, yo me era Valentina. A ver, déjame ver en la pantalla. Pero déjenme ver, no me digan yo. Solamente pongan ahí el cuadernito y yo les doy. A Dana, dale la vuelta a la hoja. El dibujo, Dana. No está pintado, Dana, tienes que pintar la botella y ahí sí te retiras. A ver, Valentina, dale la vuelta a la hojita. Ya, déjame ver el gráfico, Valentina. Ya, listo. ¿Pintarán, por favor? Hasta luego, profe. A ver, Francisco. Yo no sé si me podía salir y volver a entrar para que se me vea la cámara. Bueno. A ver. Pero no me vale la cámara. Profe, le quería decir si se puede subir un poco más arriba por lo que estaba. Se me apagó la computadora de nuevo y tuve que entrar de nuevo. Por favor. Déjame ver si me da. Y ahí. A ver, Alejandro, déjame ver. Ya, la otra hoja. Profe, ya, a ver, ya Alejandro, ¿listo? Profe, yo también ya acabé, pero a mí no me vale la cámara. ¿Y cómo entonces yo voy a ver? Que ese es el problema, Gabriel. Déjeme ver, voy a entrar de nuevo a la reunión para enseñarle. Ya, a ver, Dana, dale la vuelta a la hoja. Ya, ¿puedes retirarte? Doménica Garzón, lo mismo. Retírate, Doménica. Julieta, déjame ver dónde está el gráfico. Ya, Julieta, el gráfico. Profe, yo también ya acabé. Ya listo, Julieta. También déjame ver, Francisco, déjame ver el gráfico. Profe, si me puede ver. Espérame un ratito. Listo, Francisco. A ver, ¿quién me dijo? Profe. A ver. Profe. A ver, ya Francisco, ¿puedes retirarte? A ver, ya Gabriel, dale la vuelta a la hoja, Gabriel. ¿Dónde profe. Está Gabriel? Profe, ya acabé, Esquimena. Ya Gabriel. Ya, ¿quién más dice que ya terminó? Yo, Justin Mena, profe. A ver, Justin.
Ya, dale la vuelta. Yo, profe. Chayito. ¿Listo, Justin? Profe. Ajá. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Quién más, chicos? Samantha, ¿qué pasa? Matías, ya te puedes bajar. Voy a bajar un poquito. No me quiero quedar, profe. ¿Por qué? Ha de ser por... no ha de ser por mí, sino ha de ser para escuchar las locuras de él. Del, ¿cómo se llama? José Luis, pero José Luis está... Profe, ya estoy invirtiendo en mi negocio. Ya estoy comprando los limones 7. Profe. ¿Qué tal te va con el negocio de tráfico de dulces, por cierto? Sí. Mira, profe, ya acabé. Con polvitos de limón. Entonces, por favor, cuando regresemos a clase, no te olvidarás de eso, ¿no? De esa chambita. Ya. Benjamín, dale la vuelta. Y José Luis también dale la vuelta. Y Eric también dale la vuelta. Ya, Benjamín, puedes retirarte, Benjamín. Puedes profe, terminé. Luis. Matías Ramírez. Ya. Y puedes retirarte también, Eric. Y déjame ver quién me dijo. El profe José Luis. Ya, José Luis, ya te califiqué. Matías Ramírez, profe. Ya. Ariana Espín, Chaito. ¿Quién más era? No, que profe, cuídense mucho. Dios, cuídense, chicos. No, profe. Ya, Matías, puedes retirarte. Solamente faltaría. Voy a dejar de compartir esta imagen, jóvenes. Profe, profe. ¿Cómo que no? Y Alejandrito. Profe. Chau. ¿Quién más? Chau, chau, Matías. Profe, profe. Dime. Subir un poco más arriba, por favor. A ver, subir ahí. Ahí, ¿a eso te refieres? Sí, profe, sí. Recién estás por ahí. ¿Qué pasó? Es que se me apagó la computadora. Toma fotito, por favor, ya, porque voy a dejar de compartir. Quiero verles a los demás. Toma una foto de esto o haz una captura y captura también lo de que está acá abajo. Ya. Captura, por favor, Samantha. Y dejo de compartir. Esto se va a la una, a las dos, ya a las tres. Chao. Listo, Chaito Matías, Chaito Alejandro. Solamente me quedaría con Lisbeth. Profe, yo ya terminé de escribir, solo me falta pintar el dibujo. A ver, y esperemos entonces. Matías, chao. Dana, ¿qué fue, Dana? A ti sí no te digo chao porque te falta todavía. Y Renata, Renata hoy no se conectó, ¿verdad? No, Renata no se conectó. ¿Está aquí, profe? Sí, profe, sí estoy aquí. ¿Dónde estás, Renata? Aquí. Ah, sí, Renata, perdón. Ya. Chicos, Byron Maldonado, él sí se está conectando a las otras clases porque conmigo no se conecta. No, profe. No. No, profe. Ya. Y Samantha, que sí está, pero que falta que me entregue. Y Lisbeth Cueva. ¿Listo, chicos? Ya. ¿Qué más? ¿Qué se cuentan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Sí bailaron las fiestas de Quito? No. No. ¿Se enchivaron? No, no se enchivaron. No, profe, no. Es que justo una amiga cumpleaños en fiestas de Quito y me invitó a su cumpleaños. Chévere, ¿y qué pusieron? ¿Qué música han de haber puesto reggaetón en vez de pasillo? No, no, a ellos sí les gusta, pero yo les prohibí. Yo, profe, el fin de semana me fui al centro y había un concierto y me metí ahí. Estaba muy buena la música, muy buena la música. ¿Serio? Pero también hartísima gente y sin mascarilla. Poquita gente había, profe. Ya. Dale la vuelta a Lisbeth, Dana y Renata al librito donde está el dibujo. Ya. Listo. Te falta pintar, Lisbeth, el dibujo. Nada más. Dana, está bien. Renata, muy bien. Ya. Y Samantha. No, pusimos música, pero cuando ya era de noche. Tipo las 7:30 hasta las 9. ¿De qué? Pero ha sido muy noche. ¿Pero qué tipo de música pusieron? Electrónica, rock. ¿Ves? Y bachata. Pero no, pues la cosa era San Juanitos, Pasacalles, Santash. Es que no era culpa, pues no nos acordamos de que eran fiestas de Quito. Estaba con su amigo y su amiga y yo.
mi amigo. Salimos a una feria que había, fuimos al Vulcano Park, comimos pastel, bla, bla, bla. Se nos olvidó y llegamos tarde a la casa. Qué chévere que disfruten, chicos. Está bueno eso, yo no he podido salir, pero sí quiero que ustedes... ¿Y me lastimé jugando a Villa? También. Para variar. ¿Sí ven? Ya. Me lastimé aquí con la mesa. Me saqué. Y no se subieron al teleférico, no, mucho frío. No. Ya, listo, chicos. Bueno, entonces nos vemos el otro jueves. Por favor, Samantha, me envías la fotito a mi celular. No te paso si no me envías. Chaito. ¿Me puedo enviar por el portafolio, profe? No, a mi celular, gracias, primero para asegurarme de ahí el portafolio. Profe, ¿cuál es su número? 09-8712-7178. Ya. Chaito, nos vemos, adiós. Chao, profe.